un aniversario de uno de los golpes de Estado que tuvieron lugar en nuestro país durante el siglo pasado, durante el siglo XX. El siglo XX, perdón. Han sido seis, ¿no? Sí. Seis golpes de Estado durante los 70 años, en realidad, porque el primero tuvo lugar en 1930, sí. Oscar. Sí. Fue un golpe septiembre de... también. Sí. Un golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu, que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Como casi en todos, lo vamos a ir viendo, me van a ir escuchando decirlo, como casi todo fue apoyado por diversos sectores políticos, opositores, los nacionalistas, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los antipersonalistas e incluso movimientos estudiantiles. Sí, claro, ¿sí? Y la Iglesia. Y por supuesto la Iglesia, que nunca falta. Nunca falta. Los impulsores de este golpe mantenían unas diferencias más que importantísimas con Hipólito Yrigoyen y su manera de ejercer el poder. Este hombre, Uriburu, aspiraba a modificar la Constitución para acabar con el... acabar con el régimen democrático y acabar con el sistema de partidos políticos. En cambio, Justo, el otro que estuvo frente a esto, planteaba el modelo de un gobierno provisional que convocara elecciones próximamente, digamos, y prefería, este Justo, prefería restablecer el orden democrático, prefería restablecer el orden de partidos políticos. Esta actitud más blanda que tuvo Justo lo dejó segundo, perdió. Claro, y perdió. perdió por blando. Sí. Porque fue justamente Uriburu el que logró imponer estos ideales tan duros él tenía, que a quienes favoreció, obviamente, a las clases terratenientes, a los poderosos económicamente, y a estas clases les dejó el control del Estado, decididamente. Sí, directamente, sí. Gobernó apenas 2 años Uriburu. Yo me pregunto por qué un golpista tiene el nombre una calle, ¿no? De él. Sí, bueno, sí, tenemos que varias calles que tendríamos que revisar en algún momento. Es un golpista. Bueno, gobernó del 30 al 32... y cuando llamó a elecciones, que se desarrollaron, por supuesto, fraudulentamente. El segundo acto, llamado golpe de Estado, fue en 1943, Oscar, encabezado por Pedro Pablo Ramírez, que derrocó al presidente de entonces, Ramón Castillo. El golpe fue preparado y liderado por un grupo de oficiales del ejército que se llamaba la sigla GOU, Grupo de Oficiales Unidos, realidad, y comandado por un general, el general Rawson, aunque Ramírez resultó finalmente favorecido con el cargo de presidente, ¿no? Ellos, viste que es así como una figura. Sí, es una Quien intervino al Partido Comunista y sectores educativos. También la ligó como tantas veces la universidad o los estudios universitarios. Obviamente se dio por terminada la gestión de Ramón Castillo. Toda la gestión de Ramón Castillo había sido denominada la famosa década infame. El nombre de década infame provenía de ser considerada como una continuación de la dictadura que había comenzado en el 30 con Ramírez, ¿no? Con Uriburu, perdón. El primer golpista. Exactamente. La tercera de estas acciones golpistas fue justamente un 16 de septiembre, un día como hoy, pero del año 1955. En ese entonces, Eduardo Lonardi, general, derroca a Juan Domingo Perón. Para que nuestro país estábamos en la posguerra, ¿no? Para que nuestro país rompiera relaciones con el Eje de Alemania, se da este golpe que se autodenomina la Revolución Libertadora. Fue respaldada por muchos sectores, otra vez, sociales, económicos, la gran burguesía industrial, la agropecuaria, los partidos tradicionales, la prensa, la universidad, la iglesia, las fuerzas armadas. Completo. Todos se alinearon para derrocar a Perón.
Dentro de estos golpistas, encabezados por Lonardi, había dos o hubo dos sectores, Oscar. Uno que era el nacional católico, liderado por Lonardi, justamente. Uh-huh. Y el otro, bueno, Lonardi tomó el gobierno al principio. Sí. Apenas sí. fue este se golpe. Se hizo cargo de eso, sí. Se hizo cargo él del gobierno. Sí. Y el otro grupo, no este de los nacionales católicos, sino el otro, que era liberal conservador, estaba liderado por Pedro Eugenio Aramburu y su coequiper, el almirante Isaac Rojas. Uh-huh. Bueno, todos sabemos que este segundo grupo fue el que se impuso, colocando a Aramburu como presidente de facto en nuestro país. Durante todo este periodo, Oscar, se proscribió el Partido Peronista. Sí, por supuesto. Sabemos, no se podía ni decir Perón. No se podía decir la palabra, no se podía escribir. Y se realizó una persecución, pero importantísima, a todos los simpatizantes del Partido Peronista. Y, bueno, grandes figuras tuvieron que exiliarse, etcétera, etcétera. El cuarto golpe de Estado fue en 1962. José María Guido, que en este caso no era militar, derrocó a Frondizi, que era el presidente constitucional en aquel momento. El gobierno de Frondizi había surgido por un pacto que había firmado con Perón. Sí, claro, ¿cierto? Claro. Pero Frondizi fue depuesto por una junta militar que lo llevó a prisión en la isla Martín García. Estuvo preso en la isla, en la cárcel de Martín García. En las elecciones de este año 1962, el peronismo ganó la gobernación de 10 provincias, Oscar. Sí. Lo que le provocó, por supuesto, un malestar enorme, enorme a los militares que quisieron imponerle a Frondizi que anulara los comicios. Claro, ¿cómo así puede ser que así gane? Así de simple, ¿no? Claro, no, no, o sea, no, no me gusta, no quiero, no, claro, jugamos de vuelta. Yo me acuerdo uno que quemó las urnas en alguna provincia nuestra, ¿no? Bueno, Frondizi no aceptó anular los comicios como era de esperar, y esto llevó a cabo o condujo a este cuarto golpe de Estado, que fue justamente sacado de su poder por un general que no ha pasado grandemente a la historia, se llamó Raúl Poggi. Sí, no. Este hombre, no tiene calle. No, este tipo, este señor Raúl Poggi, este general Poggi, fue a la Casa Rosada, ¿no? Después de haberlo sacado a Frondizi y mandado a Martín García, fue a la Casa Rosada y se llevó una sorpresa enorme, porque ya estaba José María Guido. Le ocuparon el lugar. Ya estaba José María Guido, que era un hombre civil, en realidad, que ya había jurado como presidente, ¿no? Era el presidente provisorio del Senado, Guido. Ahora, cuánta cosa rara, ¿eh? Cómo una persona que viene de la democracia se hace cargo de eso. No, explica. El tema que son siempre golpes cívico-militares. Y eso lo explica siempre. También. Y eclesiástico, por supuesto. Y ganaderos. Sí, también. sí, por supuesto. Sí, siempre son, o casi siempre al menos, son las mismas fuerzas sociales las que intervienen en estos golpes. El quinto fue en el año 66, ya mucho más cerca de nosotros, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que derroca a el doctor Illia, que era el presidente en aquel momento. En el año 63, tres años antes, habían convocado a elecciones, pero con el peronismo proscripto otra nuevamente. Vez. Sí. Esto vale la pena hacer un pequeño asterisco, Oscar, porque el candidato presidencial por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que así se llama, se había dividido la UCR, aceptó Illia. Y la UCR aceptó participar de unas elecciones y poner el nombre de su candidato en unas elecciones no democráticas con el partido mayoritario proscripto. Vale la pena Sí, hay que decirlo. Sí, cuando la mayoría dice 70 años de peronismo, ¿qué querés? Pará, hagamos unas cuentas que no tienen nada que ver con eso. Yo también me parece que es necesario destacar esto que acabo de decirte, Oscar, y decirles a todos ustedes, porque bien sabemos que Illia
Tuvo una presidencia corta, sí. Una presidencia honesta. Honesta, sí, sí, sí. Siempre se habla de eso. Y está bien. Y es cierto que y está así bien fue. Porque es cierto. Pero también hay un contexto ahí. ¿Por qué? Porque pusieron el nombre de él, puso el nombre de la Unión Cívica Radical Argentina como respaldo democrático, algo que era una fantochada, porque cuando no le sirvió, afuera. No, era una farsa, porque claro. Con un partido político proscripto esto no es democracia. No. Bueno, se eligió en el 63 con el peronismo proscripto, sí. A Illia. Uh-huh. El peronismo usó como protesta el voto en blanco, uh-huh, en aquella que fue oportunidad. Mayoría. Y asumió un 12 de octubre de ese año 63 y fue derrocado el 28 uh-huh. de junio de 3 años después. Fue acompañada esta toma del poder por el poder mediático, sí, sí, por sí. algunos sindicalistas, y por la iglesia. Y algunos laboratorios también. Los grupos de grandes intereses uh-huh. económicos y se autodenominaron Revolución Argentina. ¿Sí? Esos nombres, ¿no? Exactamente. Bueno, también se intervinieron todas las universidades uh-huh. nacionales, se proscribieron todos los partidos políticos, lo de costumbre, sí, digamos, sí. Porque nada nuevo. No. Era como de manual, ¿no? Bueno, de manual. Asumimos manual. Nosotros por la fuerza y esto se cierra, sí, esto también. Sacamos el Congreso, claro. Cerramos las universidades, claro. Cerramos los sí, sindicatos. Sí, sí, aparte, uno lo dice así, pero no era tan fácil, no, ni era tan suave. No, lo cerramos y golpeamos y te llevamos. Bueno, y te torturó. La presión social fue uh-huh. muy, muy, muy importante hasta que provocó que el gobierno de facto, como también uh-huh. ha sucedido en las veces anteriores, llamara a elecciones. Sí. Y ahora sí, con la participación uh-huh. del peronismo. Uh-huh. Y así llegamos a la última gesta sí. golpista, que sí. fue el 24 de marzo del año 76. Sí. Cuando Jorge Rafael Videla derrocó a María Estela Martínez uh-huh, de Perón, uh-huh. que era la presidenta constitucional después de la muerte del presidente, bueno, fue derrocada por ya no se llamaron revolución, no, sino no. proceso. Proceso de reorganización nacional. Cambiaron la primera palabra. Uh-huh. Se desarrolló este proceso entre el año 76 sí. y 83. Hubo 4 presidentes durante uh-huh. ese periodo. Videla, Viola, Galtieri uh-huh. y Viñone, el último, sí. todos ellos eran militares. Uh-huh. Una guerra en el medio. Exactamente. Una guerra que hacía, bueno, no sé cuánto tiempo, que no había guerra. No entramos con guerra, salvo la guerra. Desde el siglo XIX. Bueno, pero esa guerra que fue una fantochada, que fue una masacre de Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Sí, pero todo eso fue. Por eso fue mucho XIX. Antes, claro, pero claro. En el medio no hubo guerras, hasta que vinieron los militares. Bueno, aparte de esto, ¿no? De que eso tuvo lugar durante el gobierno de Galtieri, uh-huh. el anteúltimo de los dictadores, sí. Bueno, decide retomar esta supuesta gesta de uh-huh. recuperar las Malvinas, que habían sido ocupadas en el año 1833 uh-huh. por habitantes ingleses. Bueno, fue un desastre, produjo 649 militares muertos argentinos y 255. Uh-huh. Y como si esto hubiera sido poco, Oscar, de esta última gesta golpista, esta produjo y llevó a cabo e impulsó el terrorismo uh-huh. de Estado. Se violaron masivamente sí, claro. todos los derechos. Fue la peor de todas. Todos los derechos humanos. Uh-huh. Causó la desaparición de miles de personas. Uh-huh. Esto coincidió con un reguero de golpes de Estado uh-huh. en América, en toda Bolivia, América en Latina, Brasil, claro, en Chile, en Paraguay, claro. en Perú, en todos lados. Uh-huh. También, por supuesto, contó con el aval de la Iglesia Católica. Sí, claro. Y la situación, bueno, no vale más que decir que fue lo peor de lo peor, sí, sí. no pudo haber sido más sangrienta. Sí. Mucha, bueno, toda la injerencia de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Absolutamente. Había una escuela de las Américas que era un lugar donde iban a aprender a torturar y a investigar y espiar a la gente. Así es.
Cuando uno habla tan mal por ahí de unas cosas de Estados Unidos, tiene que ver con esto también, ¿no? Cuando hay todo un movimiento fresco en la zona de América Latina, pasa, ya no hay golpes de Estado. Recordemos, no hay más golpes de Estado, no, hay otra manera de golpear. Estilo de milicos, no, sin tiros, no, sin tanques en ya la no calle, no hace falta, pero son más duraderos. Pero de verdad, creemos, sí, tanto vos como yo, que es muy necesario y útil refrescar esto, ¿no? Para pensar desde 1930 hasta 1983, transcurrieron 53 años de golpes de Estado, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Digo, como para pensar la historia de nuestro país y pensar la historia política de nuestro país, ¿sí? Así es. Y por supuesto levantar la bandera de la libertad y de la democracia a partir del año 1983 y el nunca más. Nunca más.